Una delegación de trabajadores de servicios de limpieza del Ayuntamiento de Albox se ha trasladado esta mañana hasta la Diputación Provincial para hacer llegar sus quejas en cuanto al pago tardío de sus sueldos. El vicepresidente del ente municipal, Javier Aureliano García, ha escuchado las quejas de los trabajadores que han trasladado al vicepresidente, que cobran tarde, mal y nunca, y que tal y como se encuentra la situación económica del Ayuntamiento Albojense, consideran en peligro el puesto de trabajo de 30 familias. Están pasando más de 30 familias en un estado crítico. Un estado casi de emergencia, porque cobran el día 17, el día 18, con una deuda que tiene, según me dicen ellos, el Ayuntamiento de Albos con la empresa concesionaria del servicio de limpieza de alrededor de unos 8 millones de euros. Los trabajadores cuentan como el ayuntamiento ha remitido una carta a la empresa concesionaria de limpieza en la que solicita el despido de más de una veintena de trabajadores, situación que estos no piensan consentir. Para Javier Aureliano García la situación pasa por una ineludible cuestión de prioridades. Los alcaldes de los municipios tienen que tener prioridades para crear empleo, para mantener empleo y para intentar generar riqueza y aportar inversiones. Si otro municipio sus prioridades no son esas y son, en definitiva, contratar asesores o tener coches oficiales o etc., pues luego nos encontramos con estos problemas. Asimismo, el vicepresidente primero de Diputación se ha ofrecido a intermediar con alcaldes, ayuntamientos o empresas concesionarias para ayudar a estos trabajadores que pasan por una situación lamentable, afirma García. Por su parte, el presidente de la Diputación, Gabriel Amat, ha manifestado al respecto que esta situación en concreto no es responsabilidad de la Diputación, aunque se agradece que los empleados nos transmitan su realidad para poder ayudarles.